Por eso los invito a que en un momentito, mientras ellos están ahí pidiéndose silencio, vieron cómo crecieron, que podamos hacer memoria agradecida, intelectual y afectiva de cuánto tenemos para agradecer en estos 2 años, ¿no? Agradecer a las maestras, agradecer a otras familias, a otros compañeritos, porque todo lo que ellos crecieron tiene que ver con lo que unos fueron donando hacia los otros. Nuestro primer agradecimiento como institución es sin duda dar gracias por la vida recibida, compartida y alimentada en cada uno de ellos, en ustedes como familia y su confianza en nosotros como escuela. Agradecerles a ustedes como familia su presencia siempre, su disponibilidad para escuchar y acompañar cada propuesta y sugerencia, y agradecerles por sobre todas las cosas la confianza depositada en nosotros al elegirnos para acompañar la educación que ustedes inician en sus casas. Y agradecer a cada docente, a las sedes del jardín, y agradecer también a otros profesionales que nos van acompañando en este proceso de crecimiento y que intervinieron en estos 2 años sembrando lo mejor en cada proceso con una mirada atenta y cariñosa de manera casi individualizada en cada uno de ellos. Sus hijitos y sus hijitas hoy van a recibir sus trabajitos, sus carpetitas. Les pedimos como escuela que en ellos visualicen allí la hermosura de sus personas, que valoremos sus logros, que evitemos compararlos. Cada uno es individual y así nos mira Dios. Y que nos animemos siempre a decirles que todo, todo puede superarse. Gracias nuevamente por elegirnos para hacer de sus hijos e hijas mejores personas en toda su integridad. Como equipo directivo y docente le deseamos una feliz Navidad y un muy buen comienzo de año nuevo.